Nosotros hemos hecho una denuncia de 3 agentes que se ven designados en forma directa. Tenemos entendido que hay 2 designaciones posteriores más que no llegaron a ser incluidas en la denuncia. Pues nosotros, por más que se presentó en octubre, la veníamos trabajando ya hace casi un año. Porque además de delegado, digamos, somos paritarios por el gremio y venimos solicitando que se realicen siempre concursos. No es que no se vienen realizando concursos y, bueno, aparecieron estas designaciones directas. Concursos, el IPAUS viene realizando desde el 2008, incluso antes de la vigencia del convenio. Tenemos un listado, por más salieron un listado de decir que fueron 40 personas, no son 40 las que están en esta situación. El listado final son de 6 personas sobre casi 60 designaciones que se hicieron en planta permanente del 2008 a la actualidad. Se hicieron cantidades de concursos, con lo cual siempre hemos demostrado que los concursos se pueden realizar, que se pueden hacer bien y se pueden hacer las designaciones en forma correcta, no a dedo, no en forma directa. Que todos tengan la posibilidad de presentarse y de demostrar que son los más aptos para ocupar el lugar. Por alguna razón en particular, que realmente nunca nos supieron explicar, la de los médicos nunca se realizó, ni siquiera se llegó a realizar el llamado público. Salieron desde 2 resoluciones de directorios autorizando a hacer el concurso, nunca se formalizó, nunca llegaron a formalizar una comisión, digamos, selectora, entonces nunca pudieron hacer el concurso. Lo que nosotros en su momento planteamos y les dijimos que para nosotros era el que no se haga el concurso era justamente para propiciar que después dé lugar a que puedan hacer designaciones en forma directa, justificando lo que después dijeron, por la urgencia necesitamos tener personal, pero los concursos se habían iniciado, hubo muchísimo tiempo, es decir, estamos hablando que el primer llamado concurso que se intentó hacer fue 2014, estamos ya en 2016, hubo muchísimo tiempo para hacer los concursos en 2/3 meses como muchos se pueden realizar, así como he escuchado que han dicho, se pueden hacer en enero. Nosotros el 2015 a principio de 2015 se hizo un concurso en enero donde se presentaron 500 personas al concurso, es decir, no hay impedimentos para que se realice, no hay fundamentos como para que no se arme. Si hubiese hecho un concurso, hubiese quedado desierto, no se hubiesen presentado, digamos, estuviéramos en otra discusión, en lo que estamos discutiendo ahora, que el concurso nunca se realizó. ¿Cuál fue la resolución de la Fiscalía ante esta presentación? Lo que la Fiscalía dio lugar a nuestro pedido, eso igualmente quiero hacer una aclaración previa, la denuncia que nosotros presentamos, el objeto de la denuncia era contra los directores y que habían hecho las designaciones. Obviamente dentro del pedido, si la denuncia prosperaba, sabíamos que podía ocurrir esta situación. Lo que la Fiscalía planteó es de que, como nosotros habíamos denunciado, las designaciones se hicieron violando los artículos del convenio colectivo de trabajo, que eran, digamos, esas nulidades que tenían eran insalvables, eran desde origen, entonces se tenían que revocar esos actos administrativos y realizar obviamente el concurso y el llamado como corresponde.